cortamos todo lo que va a salir así. No, yo lo recorto. ¿Lo recortas el abanico? No, pero la parte. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta. Lapicero no pica cualquier hojita pequeña, y lapicero la voz de deseo que vamos a poner la tarjeta. Las manos previamente lavadas, que ya me las lavé, preparamos el material. Si usted es un niño grande, acuérdense ustedes que tenemos que considerar la edad del niño para ver qué tipo de temperatura se debe tomar. Para eso tengo el termómetro rectal, tengo el termómetro. Ahora, en la parte posterior he preparado la balanza pediátrica y el infantómetro, en el supuesto caso de que sea un bebé menor de 2 años. Menor de 2 años. Y en la parte más posterior tenemos la balanza de pie, si pueden ver en la parte de atrás, allá de la izquierda, la balanza de pie, nos falta conseguir el calibre, porque ahora me voy a despojar con unos varoncitos ahí para que me den el calímetro del tercer piso, en el caso que en la práctica les toque a niños mayores de 2 años. Ustedes saben que la demostración lo voy a hacer con el infante, con el bebé menor de 2 años, pero cuando les tome la práctica calificada, yo voy a poner ejemplos supuestos de que les toque a niños más grandes. De repente a ese bebé lo ponemos que tiene año y medio. A los bebés chiquitos que han traído lo ponemos de meses. Entonces uno tiene que saber qué tipo de temperatura, qué tipo de pulso, qué método para evaluar la temperatura puede utilizar. Eso lo hemos visto en la parte. Muy bien. ¿Quién va a ser la mamá de mi bebé? No, vamos a la mamá. It's why. De llegar. Entonces, mientras voy preparando el material y colocando los signos que lo voy a tomar en cuenta, la mamá me ayuda a desvestir al bebé. Vamos a colocar acá temperatura, pulso, respiración, peso, talla y perímetro cefálico. Para la práctica, ustedes van a inventar datos. Lógicamente que mi muñeco no va a marcar el cronómetro. Mucho menos me voy a encontrar el pulso, pero yo les voy a decir cuánto tiene temperatura, temperatura rectal, el valor estándar. Ah, ya le voy a decir el valor normal, o puede disminuir o pueden aumentar, ¿ya? Igualito va a ser en cuanto al pulso. Sí, también está, ya no pega, ¿no? ¿Me alcanzará este? El ambiente debe estar cerrado,
corrientes de aire. ¿Con qué lo dejamos? Solamente con pañal. ¿Cómo le sale el pañal? Se viene limpio y seco. Es un bebé de... Vamos a poner que tiene un año. Se mueve mucho el bebé. ¿Sale o no sale? Entonces el bebé está listo para tomarle los signos vitales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Termómetro? ¿Está un niño de 3 años? De 1 a 1.5 centímetros para que pueda ingresar por el orificio anal. Como el muñeco no tiene, voy a hacer un simulacro poniéndole debajo. ¿Y que le dije que se ve, no? No. Ya. Mire cómo estoy cogiendo. De esta manera. Con una mano. ¿Qué hago con la otra mano? Presiono los glúteos. Presiono. Para evitar que el niño fuje y el termómetro pueda caerse. ¿Cuánto tiempo tengo que estar sosteniendo al bebé en esta posición? Un minuto. Ahí estoy mirando con el reloj, con segundero, un minuto. Si fuera el caso de un niño con temperatura axilar, ¿qué hago? ¿Qué le digo a la mamá? Que sostenga el brazo, mantenerlo pegadito al tronco para evitar que se caiga el termómetro. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Si puede orar, como niño de 2 años ya entiende. Abre la boca, levanta la lengua, ponga el termómetro, quietito, no hable. No abra la boca si se cae el termómetro, no lo vacíe. Pasó un minuto. Jamás se hace con alcohol, que es un algodón seco. Ahora voy a mirar, a ver cuánto tiempo, no marca nada, pero lo voy a intentar en algo. Ya tiene 37,8 grados centígrados. ¿Qué significa? A ver, tirones. Porque en la práctica, repito, es muy sencillo. Está entre los valores normales, ¿no? Desinfecto el termómetro y luego lo guardo. De preferencia, los termómetros tienen que ser individuales. Bueno, ahora le vamos a poner el pañalito. Más es un valorcito. Porque ya sabemos los accidentes que pueden pasar. Acá hay mamá de bebé varones o tenía varoncitos sin pasar, ¿no? ¿Qué pasa también? A mí no.
tuviera que elegir entre la luz de la mañana y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma. Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera o tenerla ya solita mientras dure la existencia. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, la quiero así queriéndome, me quedo como estaba a su lado y a sus pies, me quedo con los sueños que tuve y no logré, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Si tuviera que elegir entre las siete maravillas o pegada aquí en mis labios siete noches, siete días, si tuviera que elegir entre un millón de soledades, me quedara con la suya, es el mejor de mis males. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, la quiero así queriéndome, me quedo como estaba a su lado y a sus pies, me quedo con los sueños que tuve y no logré, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor, respira boca a boca el corazón. Con su cuerpo, las horas que hagan falta, la quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba, a su lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé. Volví.